Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro a la de él, le tiro flor y a la de él, se le invito a parrandear. Y el que enamore a mi mujer, yo le molesto a la de él, le tiro flor y a la de él, ahí se le invito a parrandear. ¡Hola, bella! ¡Hola, guapísimo! ¿Cómo estás? Disculpa, si estoy un poco sudada, pero es que tú sabes que cuando veo un hombre tan guapo y que me cante, las neuronas se me van al piso. Bueno, mis fanáticos plebeyos, lo comento que aquí estoy con un artista. Saludos a mis fanáticos plebeyos. Bueno, el sentimiento de Mucho Valle para toda la fanaticada de Bella, la plebeya, con el sentimiento del alma que me caracteriza. Correcto. Estamos saludando a tu gente y a la mía también. Qué lindo y poético al mismo tiempo. Bueno, las preguntas van a ser normales las que te voy a realizar. ¿Qué tiempo tienes en esto, en tu sueño, lo que te gusta realizar día a día? Bueno, empezamos desde 2015. Ya. La música se hizo algo que no venía pensado dentro de mi vida, pero las cosas se van dando. Correcto. Y estamos pues realizando música desde el 2015 hasta esta fecha. Buenísimo. ¿Y qué tal te ha ido en el transcurso del tiempo? Gracias a Dios, muy bien. Mucha aceptación, la gente le gusta lo que hago. Y mientras la gente me esté respaldando, pues vamos a seguir hacia adelante. ¿En qué disqueras de aquí de la ciudad de Manta, o por qué no decir Manta, en qué otras ciudades de aquí de Ecuador te han contratado para algún evento? Bueno, te cuento que gracias a Dios tenemos el honor de haber viajado pues casi a la mayoría de las ciudades de nuestro lindo Ecuador. Buenísimo. Desde el oriente ecuatoriano, desde nuestra sierra y nuestra costa, gracias a Dios. Estamos golpeando con el sentimiento de Mucho Valle, estamos fuertes y esperamos que este 2020 pues no sea excepción y sigamos caminando por esa senda del éxito. Buenísimo. Si se te da la oportunidad que una disquera de otra parte del mundo te llegue a tu contrato, ¿qué aceptarías? Bueno, siempre y cuando pues el contrato sea favorable a mí. Lógicamente que sí, pues y si no, seguimos caminando por nuestros propios medios. Buenísimo, bueno, el fanático plebeyo quiere escuchar tu talento, tu voz con el que enamoras a todas las mujeres. ¿Tu canción? ¿Cuál? Niña Bonita. Ya, buenísimo. Por eso me tienes de ti enamorado, yo componía alegre, pero ahora romántico, y quien no se inspira a ver. Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que te acompañen de caricia, de mujer o de bella bonita. Puro sentimiento para la bella más bella. Gracias, gracias por tu lado, gracias por tu piropo, pero creo que exageraste. Bueno, para que te despidas de mis plebeyos. Bueno, un beso enorme para toda esta fanaticada de Bella. Aquí te mandan a leer eso, Bella. Y de Mucho Valle. Quiero que leas eso, Bella. Dice, te amo, Bella, de parte de Misu, Marcos Palma. ¿Quién es ese Marcos Palma? Ah, claro. Ay, ay, ay. ¡Se hace celoso, se agarra!